بيروت ولا حد محطة غاز، ونعرف جيدا أين يجب أن نضع صواريخنا. يقول الحسين في ساحة الحصار وساحة الجهاد وساحة الشهادة، هيهات منا. أيها الصهاينة، إن أردتموها حربا مفتوحة فلتكن حربا مفتوحة. حزب الله والمقاومة الإسلامية في أتم الجهوزية لمواجهة أي عدوان محتمل. Esta noche alerta máxima. El ejército de Israel está en alerta máxima, por eso comenzamos con las armas de Israel. Esto lo alerta el líder de Hezbollah. Y no solo eso, alerta que se viene sí un infierno de terroristas que están despertando de células durmientes para apoderarse de la región. Será un infierno de guerra, violencia, disparos y muerte. ¿Por qué hace esto y por qué hace esta alerta Hezbollah? ¿Por qué acusa a Israel? Está próximo un enfrentamiento entre el que se dice uno de los ejércitos más preparados del mundo y una lluvia de misiles desde el Líbano. ¿Por qué está conectado todo esto con Washington y París? Esta noche, desde esta región de alerta, desde el epicentro máximo de tensión militar en el mundo, su servidor, Roberto de la Madrid, ya estoy de vuelta. Comenzamos. La región a punto de explotar. Hoy, el Líbano. ¡Salva! ¡El paz para no que... El movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, acusa a Israel del caos y niega las afirmaciones del premier israelí Netanyahu sobre el almacenamiento de misiles en zonas civiles y cerca de una instalación de gas. Hezbollah llevó a reporteros a un lugar en el barrio de Jannah, en Beirut, cerca de una instalación de gas, para demostrar que ahí no tiene sus misiles, reafirmando que sus misiles los tiene en otro lado, bien puestos. Son más de 150.000, apuntando a Israel cuando sea necesario. Israel will be ready. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, presentó un vídeo y planos para decir que Hezbollah almacena misiles en las zonas urbanas de Beirut, la capital del Líbano. Netanyahu, con mapa y regla, dijo que ahí Hezbollah tenía misiles almacenados. I want to show you the entrance to Hezbollah's missile factory, because that's what it is. It's right here. This is the gas company, and this is the missile explosive depot. I say to the people of Jannah, you've got to act now. You've got to protest this, because if this thing explodes, it's another tragedy. Hezbollah contesta que son mentiras y que todo es para apoderarse del Líbano. Asegura que el ejército de Israel está inmóvil, en alerta máxima, en las fronteras del Líbano. Hezbollah dice que es además con la ayuda de Estados Unidos, que está reactivando células durmientes de Daesh para incendiar la región. Hezbollah también le contestó al presidente de Francia, quien dijo que Hezbollah debe escoger entre ser un partido político o una milicia. Hezbollah contestó que no, que su presencia es vital para defender la resistencia. Nosotros elegimos la democracia.
ما تطلبه منا يتنافى مع الديمقراطية. الديمقراطية هي إذا لم تكن الانتخابات هي الديمقراطية، ما هي الديمقراطية؟ Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Perdón, ¿y usted? Muchas gracias a Xavi Elizabeth, quien está hoy como investigadora, y a nuestro periodista en jefe, que Iván Moseinín, y desde luego a usted, el principal protagonista. Si no, pues estaríamos hablando solos en el desierto. Y esta noche, ¿a quién tenemos? Les pido respuestas muy cortas, hay muy poquito tiempo. Nicola, comienzo contigo. Hezbollah alerta que Israel y Estados Unidos provocarán otro infierno en la región, reactivando células de Daesh. Para empezar, dame tu análisis de la alerta que hace Hezbollah. ¿Es posible que venga otro infierno de terror y muerte por olas de terroristas que están despertando, por favor? Antes que nada, Roberto, un enorme placer tenerte de nuevo y poder conversar contigo, un agrado. Gracias, Nicolás. Mira, el caso es el siguiente, Roberto. Francia, Estados Unidos, la entidad infanticida y Daesh son toda una misma cosa. Lo que pretende Estados Unidos es no salir de la zona en momento en que ya le están exigiendo la salida de Irak y la salida de Siria, lo que es de mucha importancia para el Frente de la Resistencia, donde Estados Unidos pretendía desde allí provocar al Frente de la Resistencia y tratar además de derribar gobiernos como el de Irak y como el de Siria. Estados Unidos no se resigna al fracaso. La entidad infanticida sigue provocando a este tipo que lo tienen gobernando la Casa Blanca en beneficio de la entidad sionista, y también antes de que pierda el cargo quieren que les dé a lo menos una guerra. Francia, Reino Unido y Estados Unidos estarían felices de que se provocase una guerra en el Líbano, puesto que en las condiciones actuales económicas del Líbano, si entrase en una guerra, sería tal el desastre que ellos buscarían o provocarían derechamente una guerra civil para dividir definitivamente el Líbano y derrotar, debilitar a Hezbollah. Eso es lo que ellos buscan en este instante, Roberto. Gracias, Nicola, gusto. Un abrazo siempre. Daniel, otro abrazo. ¿Por qué Israel, con la ayuda de Estados Unidos, estaría amenazando a la región con un infierno de muerte y terrorismo, tal como dice Hezbollah? ¿Por qué le convendría a Israel tener un infierno en toda la región? Por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Un placer estar contigo de nuevo. Un abrazo a Nicola. Un saludo a toda la audiencia y al equipo de Hispan TV también. Bueno, aquí hay, como ha dicho Nicola, hay dos elementos que se unen. Hay muchos elementos que se unen. Hay una estrategia regional de Estados Unidos, Occidente e Israel para atacar a Irán y esa fortaleza regional de aliados estatales y no estatales. Hezbollah es un aliado no estatal. En este caso, en cada estado, en cada país, hay una estrategia diferente. En Yemen, en Siria, en Irak y en Líbano hay otra diferente. La estrategia en Líbano tiene muchas dimensiones. La mediática, la económica, la militar, la política contra Hezbollah, centrada en Hezbollah. Y están inyectando mucho dinero y mucha infiltración Estados Unidos e Israel en personas libanesas, ¿no? Y en ONGs, en partidos políticos, para conseguir esto. Y en lo que respecta a toda la región, bueno, Israel, por definición, es un Estado colono, es un Estado que a su alrededor, y lo hemos analizado muchas veces en la situación con Palestina, necesita que todos los países de su alrededor estén bajo dos etiquetas, bajo dos situaciones, o bien controlados o bien destruidos. Eso es lo que hemos visto en el caso de Libia, en el caso de Siria, en el caso de Irak, repetidamente, lo que se ha tratado con Siria,
y en el caso de otros estados, pues controlados y comprados, en el caso de Egipto, en el caso de Jordania, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Israel se mueve ahí. Israel lo que peor podría convivir o confrontar es con una alianza regional contra Israel. Por eso prefiere tener un al-Sisi o un Hosni Mubarak, etcétera, o desde el tiempo de Anwar el-Sadat, con un Egipto de 100 millones de personas absolutamente comprado por los dólares estadounidenses. Si fuera otro Egipto diferente como el de hace 50, 70 años, pues la situación en la región sería otra. Entonces, bueno, prefiere que haya un desastre en la región, prefiere guerras infinitas en la región. Incluso en Siria prefiere que no caiga Damasco y que, sin embargo, haya una permanente ebullición de guerra infinita, ¿no? Esa es la estrategia también de Estados Unidos. Entonces, bueno, eso es lo que está ocurriendo. Y al hilo de esto, pues claro, vemos ahora cómo intenta Netanyahu aprovechar, y acabo ya con esto, aprovechar la comunicación favorable de la explosión del puerto de Beirut para volver a sacar sus cartones, como los que sacaban la ONU con la bomba de Irán, o sus montajes informáticos, pues para acusar de nuevo a Israel y para hacer penetrar en esa estrategia anti-Hezbollah en Líbano. Bien, gracias, Daniel. A ver, Nicola, esto es compleja la pregunta. ¿Cómo son pagados estos terroristas en otros países, tanto por Estados Unidos, Israel, como denuncia Hezbollah? ¿No se pueden detener o precisamente por esto mataron al general Soleimani, que el general Soleimani estaba pues haciendo esto, ¿no? Según Irán y según Hezbollah, pues estaba deteniendo a los terroristas. Y ahora que no está el general Soleimani, pues los terroristas están creciendo y despertando, tal como dice Hezbollah, como conejos prácticamente. Entonces, ¿qué era Soleimani? ¿Era solo o los cientos de miles de soldados y generales a los que Soleimani organizó y entrenó y enseñó para luchar no pueden detener ya a los terroristas? A ver. Bueno, Roberto, antes que nada, saludar tardíamente a Daniel, pero un abrazo, Daniel. Gracias. Estoy muy de acuerdo con la teoría de la guerra prolongada que hace mucho tiempo. Ellos le llaman el desastre constructivo, o le llaman también el caos permanente, que es la teoría que muy bien explicó Daniel. El caso acá es que estos terroristas no se financian solo, como tú preguntabas, Roberto, los financia la cabeza de la serpiente en Medio Oriente, que es la gama de traidores que tenemos desde Arabia Saudita, Bahrein y los Emiratos, que son simplemente gobiernos vasallos al servicio de Estados Unidos y de la entidad infanticida. De modo que por ese lado del financiamiento no tienes problema. Por otra parte, Francia, que se toma la desfachatez de venir a recomendarle a Hezbollah qué es lo que debe o no debe hacer, Francia arma, entrena y ayuda con inteligencia y dinero a los terroristas del Daesh, lo mismo Reino Unido y lo mismo el imperialismo norteamericano. Frente al general Qasem Soleimani, si bien es cierto una gran figura, un tipo desde el punto de vista militar, brillante desde el punto de vista de las relaciones entre organizaciones, muy bien manejada, muy bien llevada, no es menos cierto que él es una persona, vale decir, no es el frente de la resistencia en sí, un pilar, un gran hombre, un gran estadista, un gran estratega militar, pero no es uno. El frente de la resistencia tiene grandes estrategas, grandes combatientes, grandes luchadores en el Líbano, en Siria, en Irak. En Irak tenemos a Ashraf al-Shaabi con su gente que están sacando a Estados Unidos de allí. En Irán, muy, muy grandes, muy buenos y grandes generales, tanto en la Guardia, los Consejos de Defensa de la Revolución, los comandos de Defensa de la Revolución, ¿no? Y tenemos también el ejército regular, que tiene también grandes personas. Lo mismo el régimen sirio, ha demostrado tener muy buenos oficiales. Pero en definitiva, la cabeza de la serpiente aquí es Arabia Saudita. Este es un plan que va mucho más allá. Quiere Estados Unidos salvar a como dé lugar, por un lado, el proyecto Nabucco de venta y abastecimiento de petróleo a Europa, que lo pretende sacar del Medio Oriente. O sea, Estados Unidos ofrece a Europa un proyecto de abastecimiento de un petróleo que no le pertenece, que es de los sirios, que es de los libaneses, que es de los árabes en general. Y por otro lado, claro, disminuir la capacidad rusa de comercializar en gas y petróleo con Europa. Y finalmente, como muy bien también lo define Daniel,
mantener a todo su alrededor ocupado en guerras permanentes por medio de la creación de un Estado kurdo fantoche para servir los intereses de la entidad infanticía y del imperialismo, y detrás de ello los dos perritos falderos que tiene, que son Francia y el Reino Unido y también España. Bien, gracias, Nicola. ¿Cuál es la estrategia? También te preguntaba a ti, Daniel, para pues organizar a todos estos terroristas, despertarlos. ¿De dónde sale este dinero? ¿Quién los entrena nuevamente? Bueno, ya lo decía Nicola. ¿Y por qué Hezbollah dice que con la muerte de Soleimani, o sea, por qué Nasrallah dice que con la muerte de Soleimani, pues ahí hay como que una diferencia? Ahora ya los terroristas están creciendo y antes no. Por favor, Daniel. Vale, hay un cambio trascendental después de la segunda invasión de Irak y de las manifestaciones masivas en todo el mundo. Recuerdo aquí las de España, 2003 y los siguientes años, ¿no? Hay un cambio fundamental por el cual Estados Unidos ya no quiere pagar los costes mediáticos que le significan las invasiones y las masacres que perpetran otros países, y comienza a partir de ahí fundamental, ya había comenzado antes, pero a partir de ahí se acelera una dinámica de la subcontratación de la guerra. La subcontratación de la guerra a través de, lo vimos, Blackwater en Irak, o bien a través de milicias irregulares. Milicias irregulares, llámese Al-Qaeda, Al-Nusra, o todas las grandes milicias que han operado en Siria cambiando de etiqueta según el pagador, quien fuera, ¿no? Qatar en un momento, Arabia Saudí después, Turquía después, y según eso, pues esos mercenarios han ido cambiando de etiqueta y de lugar, porque otras potencias regionales han aprendido de esa teoría de la guerra infinita también para unos fines y de la utilización de mercenarios, como es Turquía, y está moviendo sus mercenarios propios a Libia o ahora a Azerbaiyán contra Armenia, ¿no? Entonces, bueno, proviene de ahí, de hace 20 años, sobre todo para no sufrir un desgaste mediático, para externalizar la guerra. Y sobre todo, la segunda parte de la pregunta, no recuerdo qué me decías. Estábamos hablando del general Soleimani, que Nasrallah estaba dando un discurso diciendo por eso correcto, mataron al general Soleimani. Correcto, sí. Hemos analizado ya en otros programas, tú y yo, y en otras intervenciones en Hispan TV, cómo Estados Unidos, y lo ha dicho Nicola, necesita permanecer en todo el eje que va desde Irak hasta Beirut, hasta Líbano, para impedir esa fortaleza regional de aliados de Irán con Irán. Y por tanto, quiere seguir enclavado en Irak y Siria. Oye, Daniel, y para eso necesita subcontratar y que se reactiven de nuevo esos terroristas. Pero todas las milicias, no pueden las que entrenó Soleimani, no pueden detener a los terroristas, porque antes sí y ahora no. Bueno, ayer, por ejemplo, hay atentados de falsa bandera. Hay mucha gente que a cambio de dinero. Hemos visto como en Líbano miles de millones de dólares ha metido Estados Unidos en Líbano para desestabilizarlo, infiltrándose, lo hemos dicho, socialmente y políticamente. En Irak eso también ocurre, y al final a la orden despiertan esas células, y como ayer han tirado una serie de misiles, normalmente a veces incluso autoatacándose, como hace muchas veces Israel, atacándose y acusando después a Gaza de haber lanzado misiles, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que reafirma su presencia de Estados Unidos allí. Gracias. Sí, mi pregunta era porque yo vi a Nasrallah diciendo esto y quería saber por qué lo dijo. Oye, Nicola, Nasrallah acusa a Israel de querer apoderarse de Líbano y de querer eliminar al movimiento de resistencia. Dos preguntas. Si Hezbollah siempre está denunciando toda la muerte que causa Israel, ¿por qué Israel, si de verdad tiene ese poder, como dice Hezbollah, no ataca de una vez y termina con todo? Dos, Hezbollah alerta que el ejército de Israel está en máxima alerta en este momento, e Israel ya también lo ha dicho con anterioridad que está en máxima alerta. Pregunta, ¿para qué está en máxima alerta el ejército de Israel? ¿Qué se ve venir, por favor? Bueno, Hassan Nasrallah lo escribe muy bien. Esta máxima alerta, Roberto, se debe a que posiblemente Estados Unidos y Francia detrás le ayuden a provocar esta guerra en el Líbano, que la necesita la entidad, como te digo, infanticida, antes que Donald Trump abandone la Casa Blanca. Pero por otro lado también, no nos olvidemos que el Líbano tiene una enorme, enorme reserva de gas y petróleo que se ha descubierto, que el gas tan solo llega hasta Chipre, o sea, para que más o menos tengamos idea de las dimensiones de lo que estamos hablando. Entonces, ¿el plan cuál es? Dividir Líbano en dos pequeños estados, uno al norte dominado por la derecha y la extrema derecha, y el otro hacia el sur dominado por Hezbollah. Que eso es lo que pretenderían en definitiva, que serían dos estados
que en sí sería muy difícil que se pudieran mantener, de modo que ambos necesitarían la ayuda extranjera. Esto viene, Roberto, desde la época del plan Ginón que sacó el ministro sionista infanticida, que desde esa época, el plan Ginón de dividir los países árabes en pequeños países chicos. Esta es la idea que tienen. La idea de provocar la guerra ahora es porque Donald Trump, que tiene a un yerno que le está susurrando todos los días en el oído y que tiene a 16 asesores sionistas que lo empujan y lo empujan a la guerra, afortunadamente ha sido el ejército norteamericano, las fuerzas militares norteamericanas las que han dicho que no es conveniente una guerra, que no la van a ganar y que lejos de obtener algún fruto van a obtener definitivamente la pérdida total del Medio Oriente y posiblemente las monarquías feudales rastreras que tiene en el Golfo. Esa es la razón por la cual no han atacado. Gracias, Nicola. Daniel, ¿hacia dónde vamos? ¿Más infierno? Tenemos escuchando pues más de 7 décadas que todo estará bien, pero parece que hay más sangre, más muerte, más inestabilidad. ¿Hacia dónde vamos, por favor, desde tu visión? Bueno, muy complicado. Nicola está apuntando los enemigos, los mismos 3 enemigos de Palestina hace 100 años, son los mismos 3 enemigos de hoy de todo Oriente Medio. En aquel momento los enemigos de Palestina era el imperialismo sionismo, eso se mantiene, las oligarquías reaccionarias árabes, ese se mantiene, Arabia Saudí, Emiratos, etcétera, y el tercer enemigo, las oligarquías locales, que están dispuestas a venderse. Lo hemos visto en Irak, como en el Parlamento iraquí, en la votación de expulsar a Estados Unidos, gran parte de los diputados suníes no aparecieron por allí, los kurdos tampoco, para evitar pronunciarse sobre si Estados Unidos debería marcharse. Entonces, claro, hay mucha gente dispuesta a cobrar mucho dinero a cambio incluso de trocear su país, como también ha dicho Nicola. Hay que hacer un recordatorio. Justo ahora estamos en estas fechas, en el 100 aniversario de la creación del Líbano por Francia, una creación artificial, fragmentando sin dar derecho a las poblaciones nativas a cómo querían organizarse, ¿no? Entonces, bueno, es compatible que Israel, que Netanyahu, tenga escondidas y no haga una presentación en Internet ni en la ONU de sus 200 bombas atómicas, con que a la vez tenga miedo, porque en una guerra convencional de misiles y cohetes convencionales no es capaz de combatir a Hezbollah. Ya se ha visto la derrota que sufrió hace 13 años, ¿no? Entonces, bueno, ese ten con ten, esa tensión, vamos a ver dónde va a acabar. El botón nuclear, desde luego, no se va a pulsar, y en la guerra convencional está derrotada Israel, y la derrota a 20, 30 años vista va a ser contundente, se va a desplomar, y a partir de ahí comenzará la pacificación de Oriente Medio. Bien, ya nos vamos, nos quedan 30 segundos. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, no nosotros, sino toda la región, porque nosotros ya nos vamos aquí a cortar. Nicola, 30 segundos. Con mucha seguridad, así como dice Daniel, ¿no se apretará nunca el botón nuclear de Israel? No puede. Todos los vientos del Medio Oriente pasan por arriba del Estado infanticida, de modo que sería un suicidio. Pero definitivamente, Roberto, el Estado infanticida sabe que no puede vivir en guerra y que no puede vivir definitivamente en paz. Es el problema mayor que ellos tienen. Bien, Nicola, tenemos a una analista de Argentina que nos decía que a ver si aceptas un mano a mano contigo algún día. Si estás dispuesto, dime para que entonces pues organicemos. Pero yo con cualquiera no tengo ningún problema, Roberto. Muy bien, gracias. A los dos, gracias. Roxana es la que nos invita a que tengas un mano a mano con ella. Luego te pongo en contacto. Gracias. Muchas gracias a usted por sus miles de comentarios pidiéndonos que hablemos de la guerra ya entre Azerbaiyán y Armenia. Ya me lo autorizaron, las cosas están muy calientes. Vamos mañana directo a ese campo de batalla que tiene aterrados a todos en el mundo, desde Vladimir Putin hasta el presidente de Francia, Macron, el presidente de Estados Unidos, la ONU, el presidente de Irán. Todos piden paz, ya, cese al fuego, diálogo. ¿Qué está pasando en una de las zonas con más significado histórico de miles de años? Mañana aquí en Detrás de la Razón. Buenos días, donde nos estén viendo, y buenas noches aquí. Gracias.